Et on est parti. Hola, buenas tardes a todos desde el Espacio Mercado de Getafe. Estamos en el Festival Getafe Negro, la 13ª edición, la 13 de Getafe Negro. En esta ocasión vamos a mantener una conversación con el autor suizo Joël Dicker, el autor de libros tan conocidos de los lectores españoles como La verdad sobre el caso Harry Quebert o El libro de los Baltimore. En esta ocasión nos presenta la novedad que ha publicado en España en este año 2020, este libro, El enigma de la habitación 622, publicado como sus obras anteriores por Alfaguara. Esta conversación cuenta con el apoyo de la Fundación Mutua Madrileña, como el conjunto del festival, nos acompañan desde hace varios años y quiero agradecer esa colaboración. Y también la colaboración de la editorial Alfaguara y del propio autor, al que quiero saludar antes de nada. Buenas tardes, Joël, ¿cómo estás? Bonsoir, ça va bien, merci beaucoup, je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Bien, Joël, ¿vous avez besoin que je traduise la présentation que vient de faire Lorena? Non, c'est... Ça va, tout bien. Ça va? Ok, parfait. Bien, pues buenas tardes. He entendido tu presentación, te lo agradezco, muy amable. Bueno, en estos días, un periodista, no voy a decir su nombre, decía que Getafe, junto a Valdemoro y Parla, por cierto, no sé por qué, era una ciudad sin glamour. Bueno, desde aquí, por cierto, un mensaje de cariño a nuestros vecinos parleños y valdemoreños aludidos en esa afirmación. Creo que esta tarde, para quienes tienen esa opinión de nuestra ciudad y también de nuestro festival, podemos ponerles encima de la mesa un montón de glamour, no solo porque tenemos a un autor que escribe en francés, sino también porque nos trae bajo el brazo un relato en el que están todos esos elementos que asociamos con el glamour. Está una intriga en las altas finanzas, hay hoteles de lujo en los Alpes, restaurantes de lujo en Ginebra a las orillas del lago Lehmann, también aparece París, también aparece Madrid, por cierto, en un momento determinado, la calle Serrano en particular, probablemente la parte más glamurosa de Madrid. Pero sobre todo quienes conocen a Joël Dicker y quienes conocen su literatura, saben que lo que nos encontramos en este libro, además de todos esos elementos que pueden deslumbrar por la opulencia, es el arte y la destreza de un contador de historias nato, de alguien que realmente parece haber nacido con el don de envolver a quien le escucha o a quien le lee con su narración. Esta novela, como las novelas anteriores, es una caja de sorpresas dentro de sorpresas, casi es una muñeca rusa interminable y es una historia donde los personajes se engañan, son engañados y a veces se engañan a sí mismos, lo que es una especie de última vuelta de tuerca. Yo le quería preguntar en primer lugar a Joël por el proceso de construcción de esta novela y en particular a la luz de una frase que está en las primeras páginas, casi en los primeros capítulos de la novela, ¿no? Dice en un momento Joël Dicker: para que haya novela, tiene que ampliar los límites de la racionalidad, prescindir de la realidad y, sobre todo, crear un nudo donde no lo hay. Oui, Joël, je prends directement la question. Ça va? Oui, je ça, voilà. Ok, parfait. Donc, ma première question porte sur le processus de construction de ce roman. Et en fait, je rebondis sur une phrase que vous écrivez au début du roman. C'est, vous dites que pour qu'il y ait un roman, on doit aller au-delà du rationnel, on doit laisser un peu de côté la réalité et on doit créer un nœud. Oui, oui. Je crois vraiment que le roman est un difficile mélange entre la réalité et l'exagération. Je parle du roman, de la littérature générale. Je parle évidemment pas, par exemple, de la science-fiction, qui est là de la création de quelque chose qui n'existe pas.
Mais quand vous êtes dans la littérature générale, qui est ce que je fais, vous devez placer votre lecteur dans une histoire ordinaire, de façon à ce que votre lecteur se dise « cette vie-là, j'y crois, ça pourrait être moi, ça peut être une ambiance que je connais, ça peut être un monde que je connais qui est le mien, ce sont des personnages qui pourraient être mes parents, ma femme, mes voisins, ça peut être n'importe qui. » Mais vous devez arriver, une fois que vous avez créé ces personnages qui sont la normalité, vous devez arriver à sortir de la normalité, à exagérer, pour que vous soyez quand même dans quelque chose de différent. Et je crois que c'est toute la particularité de la littérature, c'est d'arriver à prendre votre lecteur qui est peut-être dans le bus, peut-être dans le métro, peut-être à la maison, dans son salon, qui est quelque part sur un banc, qui attend quelqu'un, donc il est dans la normalité, et il va réussir à sortir de la normalité par quelque chose qui est proche, mais pas exactement. Et je crois que cette exagération doit être faite de façon très légère à la fois pour que le lecteur ne se rende pas compte, mais que pour que, additionnés ensemble, ces exagérations puissent donner un roman qui sort vraiment de l'ordinaire. Mmh. Sí, la novela tiene que ser una mezcla de realidad y de exageración, en efecto. Y aquí hablo de la literatura en general, no hablo tanto de la ciencia ficción, que realmente expone una realidad que no existe. El lector, primero, hay que ofrecerle una situación ordinaria, que él diga, sí, esto podría ser mi vida, podría ser yo, es mi mundo, mi familia, mis vecinos, mis amigos. En ese sentido, lo situamos de entrada en una normalidad que podría ser la suya. Y entonces, a partir de ahí, le obligamos a salir de ella. Tenemos que exagerar, tenemos que mostrar algo diferente. Entonces, ese lector, que puede estar en el autobús, en el metro, en su casa, o esperando a alguien en un banco, logra salir de esa normalidad, pero de una forma muy ligera. Hay que hacerlo muy sutilmente para que no se dé cuenta y que todas esas exageraciones sumadas le permitan salir de lo ordinario. Comencemos, si te parece, Joel, por la parte de verdad, por la parte de realidad de esta novela, ¿no? Ahí yo diría tres elementos principales. El primero es que el protagonista es un escritor cuya vida no es que se parezca mucho a la tuya, es que es la tuya. Aparecen los títulos de tus novelas, el nombre de tu editor, tu ciudad, digamos así, tu existencia. Eso forma parte de la trama. En segundo lugar está tu ciudad, Ginebra, y está además descrita con bastante aproximación a la realidad para quienes la conocemos, ¿no? Y por último está también uno de los aspectos por los que es más conocido tu país, que es por la presencia de una poderosa banca que tiene también importantes clientes internacionales. De hecho, la intriga de la novela se plantea en torno a la sucesión en la presidencia de uno de esos bancos que viene nada menos que del siglo XVIII y que asiste a un episodio de sucesión tras la muerte del heredero de la dinastía que lo ha estado dirigiendo durante 300 años, ¿no? Luego volvemos a los dos primeros, pero deteniéndonos aquí, además hay algún elemento que está muy traído de la realidad. Muchos de quienes nos escuchen seguramente les sonará el nombre de un tal Falciani, ¿no?, que está en Madrid y que trabajaba por un banco suizo, ¿no? Hay algo muy parecido en tu novela. Yo no sé hasta qué punto, pero bueno, es la pregunta que me gustaría hacerte. No sé hasta qué punto en la novela hay una mirada sobre esa particularidad de tu propio país, de Suiza, como banca casi del resto del mundo, ¿no? Y no sé si hay una crítica. Tú me dirás, tampoco me quiero yo lanzar a la piscina de la interpretación. Je vois que, disons, partons de la réalité, il y a trois éléments principaux. Ça, j'ai compris, juste la question. Ok, juste la question, ok, parfait. Donc, je me disais, est-ce que peut-être ce roman vise à jeter un regard sur cette particularité suisse, ce pays qui en quelque sorte accueille les grandes banques du monde. C'est mon interprétation ou c'est comme ça? Non, c'est une bonne question et vous avez raison de revenir sur les différents éléments de vérité dans ce roman qui sont des éléments importants à mentionner ici parce que
j'ai construit ce roman à peu près de la façon dont vous avez énuméré ces différents éléments. C'est-à-dire que je voulais parler de mon éditeur, Bernard de Fallois, qui est décédé au moment où j'ai commencé ce livre. Je voulais parler de Genève et de la Suisse, parce que j'y vis et que ça fait maintenant quelques années que j'écris des romans qui se passent aux États-Unis et que j'avais envie de raconter aussi, d'utiliser comme décor la ville dans laquelle je vis, Genève, et le pays dans lequel je vis et dont j'ai le passeport, qui est la Suisse. Et c'est sur la base de ces éléments-là que je me suis posé la question, quel élément du décor suisse pourrait permettre une bonne intrigue? Et c'est comme ça que je suis venu à l'idée d'une banque qui n'a pas été immédiate. L'idée de la banque comme décor, même si quand on lit le roman, elle apparaît comme une évidence, on se dit mais c'est bien sûr, évidemment. Pour moi, dans la construction du livre, j'ai pas pensé à ça. J'ai pensé d'abord à des avocats, j'ai pensé à des notaires, j'ai pensé à une entreprise, mais sans savoir laquelle vraiment. Et puis l'idée de la banque est venue. Pourquoi ? Parce que la banque et la banque privée en Suisse, pour un romancier, c'est un terrain de jeu idéal. Parce que chacune de ces banques a ses propres règles. La banque fonctionne différemment selon les régions de Suisse. Les banquiers sont différents. Les familles sont différentes. Donc tout ça vous donne à vous, romancier, une chance extraordinaire de raconter un livre exactement comme vous le voulez. Donc c'est avant tout pour ça. Vous avez raison de parler de la banque et du côté parfois particulier des banques suisses qui ont accueilli de l'argent de personnes pas toujours bien intentionnées, mais qui justement, pour le romancier, offrent un terreau extraordinaire. Et donc, pour répondre à votre question, j'ai choisi finalement cet univers de la banque, pas pour critiquer ou dénoncer, parce que ce n'est pas le but du roman. J'aurais beaucoup de choses éventuellement à dire sur ça, mais ce n'est pas un roman, c'est un roman qui est une histoire. Je n'avais pas l'intention d'écrire un essai sur la banque en Suisse, mais je me suis vraiment dit, c'est le terrain de jeu idéal pour un romancier, pour inventer n'importe quelle histoire, pour avoir justement ces exagérations, ces petites exagérations de la normalité dont on parlait avant. Sí, la verdad es que la pregunta es muy adecuada porque esos elementos que has descrito, esos elementos reales, estaban en mi mente en el momento de la construcción de la novela, ayudaron a ella. Es decir, quería hablar de, efectivamente, de los para empezar, de mi editor, del que fue mi editor, Bernard de Fallois, que murió en 2018. Quería hablar de Ginebra, mi ciudad, y de Suiza, el país del que tengo pasaporte. Además, hacer ese marco, ese decorado, digamos, oponerlo un poco a las historias anteriores en las que hablaba o describía zonas de Estados Unidos. Y por lo tanto, de ahí la pregunta, ¿qué elementos son los necesarios para crear una intriga? Y el banco parece evidente, a lo mejor visto desde fuera o al leer la novela, pero para mí no lo fue. Al principio pensé, no fue inmediato, pensé en abogados, pensé en notarios, pensé en alguna empresa, pero inespecífica, hasta que llegué realmente a la idea del banco, porque la banca y en concreto la banca privada es un terreno ideal para una novela. Ofrece, la banca depende en Suiza, tiene diferentes reglas en función de las regiones, son familias diferentes las que controlan uno y otro banco, y por lo tanto ese terreno está abonado para hacer una buena novela. Y es verdad además que los bancos suizos tienen fama de haber recibido dinero de personas de reputación dudosa, pero eso también lo hace perfecto para una novela. A la vez yo no quería hacer una crítica, una denuncia, no quería hacer un ensayo sobre la banca suiza. Es verdad que podría decir muchas cosas de ella, pero no era el objetivo de este libro. Lo que me parecía interesante es que la banca era el terreno perfecto para esas pequeñas exageraciones de las que hablábamos antes que permiten crear una novela. Sí, efectivamente. Oui. La... Joël, on va faire de la simultanée. Maintenant, ok? Quand, sí. Quand Lorenzo parle, je vous traduis.
Oui, effectivement. La banque está, la banque bueno, planteada como est un escenario, formulée ici comme un scénario, comme un décor, une réalité un discurso, sur laquelle vous construisez votre discours. En Suiza. Et aussi, on voit le rôle dans la Suisse. Mais il y a un paragraphe qui est c'est un de vos personnages, l'héritier qui aspire à la succession de la banque, qui dit deux ou trois phrases très intéressantes, très significatives. Je vais lire. Dice, Suiza, il dit, la Suisse, ese remanso de paz, un pays de verdes paix, praderas y lagos vert, azules, de prairies vertes es un país verte et de lacs los bleus, c'est aussi un pays qui protège osa, les banques comme no necesitáis une saber más. Féroce mère Yo ours. Sé mucho más, por otra parte. Je ne sais pas davantage. Y simetría, il y a son nuestra de l'ordre divisa. Et de la symétrie, c'est notre devise. C'est le silence hijos. Et la prudence, bueno, le fils. De tu propio país. C'est une description de votre propre pays. Oui, c'est une description pas forcément de ce qu'est la Suisse en réalité, peut-être pour les paysages, oui, mais c'est en tout cas une description du sentiment de la Suisse. Je crois que les Suisses ont de la Suisse. C'est-à-dire que on a les Suisses ont un côté discret, travailleur, patriotique, conscient des enjeux, conscient des difficultés, prêt à affronter ces difficultés-là, pas forcément rêveur, pas forcément très rigolo. Et ce sont des éléments qui sont importants, et c'est très intéressant que vous ayez relevé ce passage-là, parce que la Suisse est un pays quand même particulier, parce que nous parlons quatre langues différentes, français, allemand, italien et romanche, qui est la quatrième langue. Nous sommes issus de trois ou quatre cultures très différentes. On a une culture francophone, on a une culture germanophone, on a une culture italophone. Donc, on ne parle pas la même langue, on ne mange pas la même chose, on n'a pas le même rapport à la vie, on a des cultures différentes, on vit chacun dans notre coin, et pourtant, le pays fonctionne très bien. Et quand on essaye d'expliquer pourquoi ce pays fonctionne, alors qu'on n'a rien à voir les uns avec les autres, peut-être parce que ça repose sur ces valeurs dont je parle un peu ici d'un ton humoristique, mais qui sont au fond vraies, sur les valeurs que le Suisse ressent à l'intérieur de lui et qui sont des valeurs de respect de l'autre, de sérieux, de dynamisme, de discrétion, qui font que ça fonctionne. Me dices, vamos a hacer simultánea también con Dicker, cuando él diga... ¿Simultánea con Dicker? Sí. Es decir, cuando él hable en francés, ¿queréis que lo haga en simultánea hacia el español? Sí, para que... No, perdona. No, es no, así. No. Es como lo estoy... Perdón, Joel. Un petit segundo, ¿ok? Yo comprendo. ¿Queréis que cuando... Como lo estamos haciendo, como lo he hecho antes, ¿Es cuando... consecutiva con Lorenzo? ¿Y? Consecutiva... Es decir, cuando hable Lorenzo, ¿queréis consecutiva al español lo que estoy haciendo? Sí. Y cuando hable... Cuando hable él, Joel, sí. Es decir, ¿queréis al revés? Oui, pardon Joël, on avait un petit souci technique. Apparemment, on va faire de la simultanée. Maintenant, vous parlez en français, moi je traduis en simultané vers l'espagnol. Et je vais faire de la consécutive, je vais poser les questions que pose Lorenzo, je vais les traduire en français pour vous, ok? En consécutive. Super. Bon. Donc, cette fois-ci, je vais faire de la consécutive de ce que vous venez de dire. Entonces, la descripción de Suiza, efectivamente, es real en sus paisajes, no tanto en el resto de lo que acabas de leer. Pero es verdad que Suiza es un país muy particular, con unas cualidades claras de discreción, de amor al trabajo, de patriotismo. Es verdad que no siempre, a lo mejor, somos los más soñadores o los más divertidos, pero lo que has leído es interesante, porque Suiza es un país que habla cuatro idiomas y que tiene además, bebe de tres culturas, de la francófona, de la germanófona, de la italófona. Comemos comidas diferentes, tenemos relaciones vitales diferentes y sin embargo es un país que funciona bien. ¿Por qué? Pues posiblemente porque se basa en esos valores que yo he descrito de una forma un tanto humorística y que acabas de leer, de respeto, de seriedad, de dinamismo, de discreción. Hay también en el libro una alusión muy directa a la ciudad, a Ginebra,
y además hecha en primera persona. Digamos que aquí interviene directamente el escritor, es decir, Joël Dicker, no los personajes de la ficción. Y también lo quiero leer porque me parece que es una reflexión interesante y emocionante sobre la propia ciudad, ¿no? Y me gustaría también que nos ampliaras tu idea al respecto. Dice en un momento del libro el escritor: de repente interrumpo mi novela. Solo en mi habitación, en el sosiego de la noche, pienso en Ginebra, mi ciudad querida, y le doy las gracias. Ciudad de la paz y de las personas buenas, que acogió a los míos y nos dio una patria. Me da la sensación de que esto es algo más que un pasaje de una ficción. ¿Voulez que je traduise? No, j'ai compris. Ça va? Merci. Ah, ok. Vous avez encore une fois mis le doigt sur un passage qui est important. El dedo en la llaga, es un pasaje importante. Qui est un passage sans en dire trop pour ceux qui n'ont pas lu le livre. Sin desvelar demasiado. Mais où à ce moment-là, on sort du roman. En ese momento salimos de la novela. Au fond, on comprend que c'est le romancier, c'est-à-dire moi, Joël, qui parle. El alors, escritor c'est el que habla, du livre, yo, Joel. Y a ce es un quatrième mur, del libro y está dit, ese cuarto muro que penetramos en este caso y de pronto me paro. Moi, Joel, qui vous parle yo, maintenant, Joel, que hablo ahora, sur ma page, me paro en mi página, je lève les yeux, me detengo, levanto la mirada y hablo al lector. Pourquoi? Parce ¿por que c'est mon premier livre. Porque es mi primer qui se passe à Genève en Suisse. Libro en Ginebra, en Suiza. C'est le premier livre es qui se passe dans la ville où je suis né. Que ocurre en et mi donc ciudad, je trouvais important de m'arrêter et de raconter en quelques mots, que ce y soit contar bref, con algunas palabras je brevemente. Pas y trop de temps no parce quería que je voulais pas alargarme demasiado. Trahir le roman, no quería traicionar mais je voulais, moi, la novela, Joël, dire dans ce pero roman yo, Joël, quelques mots très personnels palabras et expliquer muy personales, ce que représente la Suisse pour moi et raconter à mon lecteur que la Suisse que Suiza pendant la deuxième guerre, durante la Segunda Guerra Mundial acogió a mis abuelos que eran refugiados judíos acogidos en Suiza y que pudieron instalarse allí. Et c'est pour ça que je suis suisse. Y por eso et soy suizo. Y había cet élément así que estaba ese elemento parler, importante que del que quería hablar y decir por qué estoy en Ginebra hoy. Porque fue el exilio de mis abuelos y la generosidad de Suiza me ha permitido estar hoy aquí, vivo, y contaros esta historia. En cierto modo, esta declaración es un poco el reverso de la anterior, por eso quería ponerla una a continuación de la otra, ¿no? Es las dos caras de la moneda, ¿no? Suiza también como tierra de acogida de personas. Hablando de la trama y hablando de la novela, te confieso que tengo grandes dificultades, porque ¿qué te puedo preguntar acerca de la trama que no desvele ni estropee la lectura a quienes no hayan leído la novela? ¿Y qué puedo preguntar que no estropee la cadena de sorpresas, máscaras que van cayendo y alternativas que se van produciendo en la historia? Pero por hacer una cuestión muy general, es decir, digamos que ya hemos dicho antes de que va la novela, ¿no? De una intriga que se produce en torno a la sucesión en la presidencia de un banco. En esa intriga están mezclados el heredero de la estirpe, más otro banquero que se ha incorporado después al banco y que no pertenece a la familia, más otros dos herederos de otra estirpe que también han sido siempre accionistas del banco, más un oscuro personaje que ha irrumpido en un momento determinado por artes que presumimos no del todo limpias. Bueno, ese es un poco el elenco de dramatis personae de esta trama y esos personajes empiezan a maniobrar para ver quién finalmente va a llegar a la presidencia del banco, ¿no? Y casi se puede decir muy poco más, porque si uno empieza, bueno, también está la mujer del heredero, hay otros personajes como son la mujer que sirve en la casa del heredero, el chofer de uno de los banqueros, que por cierto se llama Alfred Agostinelli, que para los lectores de Proust tendrá un significado bien concreto, ¿no? Alfred Agostinelli era el nombre del chofer y amigo de Proust, de Marcel Proust, que inspiró el personaje de Albertine en busca del tiempo perdido. Bueno, pues más allá de entrar en la trama, porque insisto, sería muy difícil sin desvelar lo que creo que no se debe desvelar al lector, más bien me gustaría centrarme en una cuestión general, es decir, en la concepción de esta trama, ¿no? En esta concepción de una trama que sucede en muchos momentos temporales, a los que se va y se viene muchas veces, sin una secuencia lineal, y donde los personajes tienen un carácter que es, como describía antes,
algo parecido a las muñecas rusas, ¿no? Una caja dentro de una caja, dentro de una caja, dentro de una caja. Bueno, ¿por qué has optado por una estructura de este tipo? ¿Es un desafío para el lector? ¿Es un desafío para ti como escritor? ¿Es parte de esa invención o de ese desafío a la racionalidad y a la realidad que casi pones como declaración programática en el frontispicio de la novela? Je reprends uniquement la question, Joël. Ok. Oui. Donc, oui. En somme, parmi les différents personnages, on ne va pas trop dévoiler de l'histoire. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt la conception de l'histoire. C'est-à-dire, on observe différents moments temporels, une séquence qui n'est pas linéaire, des personnages qui sont comme je disais avant, comme des poupées russes, des boîtes à surprises. Donc, vous avez conçu le roman comme ça, comme défi pour le lecteur, ou comme défi pour vous-même, comme écrivain, comme auteur, ou pour vous éloigner de cette rationalité dont on a parlé au début, de cette réalité, pour exagérer. Je ne crois pas un défi, parce que no es tanto un desafío, je ne crois pas que je cherche à me défier no intento desafiarme a mí mismo más allá de la novela. Es decir, que para mí el desafío es escribir un libro. Je ne suis pas sûr cuando empiezo a escribir un libro que j'arriverai au bout de llegar al final. Y un libro para mí es como una carrera muy larga. La fin de la course, c'est après la montagne, quelque part vers corriendo, l'horizon, mais y pienso que terminaré después de la montaña. No veo el horizonte. Eso ya es un desafío suficiente para mí. Luego la pregunta es cómo. ¿Cómo voy a ser capaz de asumir ese desafío de la novela, del libro? ¿Cómo contarlo? Y primero empiezo planteándome la pregunta de lo que quiero contar. Y con este libro rápidamente entendí que quería contar una historia de seres humanos. Una historia de hombres y de mujeres y de relaciones entre ellos y, bueno, de faltas, de cosas que de las que nos arrepentimos. Y vi que para contar esas relaciones entre hombres y mujeres también tenía que contarlas en el pasado. Es decir, volver sobre su historia para explicar por qué hacen lo que hacen, para explicar por qué son quienes son. Y a través de las historias vitales, dándome cuenta de que para hablar de un momento del presente, repartir dans le passé tenía que irme al pasado ces personnages sont comme para ver su historia y explicar su vida, por qué hacen lo que hacen. Que je me suis por esa razón me encontré con una estructura que finalmente tiene muchas idas y venidas y que puede dar una impresión de haber intentado romper la lógica de la narración, pero en mi opinión es lo que era más lógico para explicar poco a poco progresivamente por qué ocurre lo que ocurre en el libro. También sin desentrañar la trama, hay algo que se puede decir respecto de esas relaciones y respecto de esos personajes, que es que la pasión amorosa resulta ser un motor muy importante en sus vidas y en sus comportamientos, ¿no? Pero por otra parte también hay una cierta tensión con una visión antirromántica, diría, ¿no? De la existencia y también antirromántica del amor. Me gustaría también leer un par de declaraciones que hay de alguno de los personajes, no son de Joël Dicker, son de sus personajes, pero son realmente demoledoras. A mí me recuerda aquella frase de Don Draper al principio de la primera temporada de Mad Men, cuando le dice a alguien que el amor es algo que inventan hombres como él, es decir, ejecutivos de publicidad, para vender perfumes, ¿no? Bueno, pues esto se parece mucho. Dice en un momento uno de los personajes, pero los hombres que se... Y este personaje es una mujer, por cierto. Pero los hombres que se desviven son hombres conquistados y la pasión no sobrevive a la conquista. No es que lo diga, pero es lo que piensa y el narrador lo cuenta, ¿no? Y más adelante dice un personaje masculino, porque el amor no existe, es un espejismo, un concepto mental. O si lo prefiere, el amor solo existe potencialmente si no se concreta. Es una emanación del pensamiento hecha de esperanza, de espera y de proyecciones. No sé, en esta dicotomía, en esta contraposición entre el romanticismo y el antirromanticismo más extremo, ¿dónde se coloca Joël Dicker? Si es que se coloca y si es que nos lo quiere decir.
Oui, je... ça va? Oui, j'ai compris. Ok, très bien. Oui, mais vous posez dans... Si, pardon. Le concept du romantisme. El concepto del romanticismo. Et de ce qu'on voudrait qu'il existe vraiment. Y de lo que querríamos que existiese realmente se opone a la fuerza, a la realidad. Je crois pas que y por eso no creo que estos dos conceptos, el romanticismo y lo que describo después, sean antagónicos sistemáticamente. Yo creo que van juntos. Lo que quiero decir es que necesitamos el romanticismo, porque el romanticismo es una forma de sueño, una ensoñación, y esta es muy importante. Nos permite vivir. Dans cette époque très compliquée de coronavirus, época tan complicada nous de coronavirus, tous dans des situations très compliquées parce que on a ne serait-ce que cette sensation d'enfermement, sensación de d'avoir encierro, perdu notre liberté. De haber perdido nuestra on libertad. A un réflexe très humain, tenemos un reflejo muy c'est humano, de rêver, c'est de s'imaginer, imaginar c'est de se frente dire a esto. Quand ce sera fini, pensar, ben voilà ce que je ferai, termine, je partirai esto, en otro, voyage, me iré je de viaje. Partirai ici. Je prendrai ma voiture et je vais rouler jusqu'au bout de l'Europe. Y llegaré hasta los confines de Europa. Jusqu'à ce que je ne peux plus avancer. Hasta que ya no pueda avanzar. On imagine quelque chose de très fort. Imaginamos algo muy potente. Et ça, c'est le romantisme. Y eso es el romanticismo. S'applique à ça quand on est amoureux, quand on veut tomber amoureux, quand queremos enamorarnos, cuando esperamos, cuando nos encontramos con alguien. On veut donner la meilleure image de nous. On veut imaginer la meilleure image possible du queremos couple. On veut imaginer lo mejor de la pareja. Tout en bonheur, sans problème, una pareja feliz, sans cris, sans tracas, sin gritos, sans maladies, sin enfermedades, sin disputas, sin problèmes. On sait que cette rêverie elle est indispensable pour avancer, es indispensable para avanzar, y a la vez sabemos que no es la realidad. Et on a besoin de cette rêverie, on a besoin du romantisme. Soñar, necesitamos ese romanticismo como un catalizador para ese encuentro amoroso, por ejemplo, o para recuperarnos de una ruptura amorosa y para seguir con nuestra vida. Pero la continuación de eso a la fuerza es la etapa siguiente, que no es ya el romanticismo, sino la realidad. Y es plantearse la pregunta, tal vez, de cómo adaptar ese romanticismo a la realidad. Y sabemos que es tal vez la gran dificultad de las parejas hoy, en un mundo en el que nos divorciamos más fácilmente, rompemos las relaciones más fácilmente en comparación con las generaciones anteriores. Y antes de utilizar ese recurso fácil del divorcio, de la séparation, de la séparation. Comment est-ce qu'on peut arriver à faire comment survivre une part de romantisme que dans una le parte quotidien de romanticismo en lo quotidien? Et ça, c'est un défi. Y ese es un desafío. Hay otra referencia al amor en el libro que es más sobrecogedora y además, aunque puede parecer sorprendente, no lo es tanto, ¿no? Me refiero a la alusión al amor como fuente del mal, como fuente de violencia, como motor del crimen, ¿no? Y digo que puede parecer una paradoja, pero no lo es tanto, ¿no? ¿Cuántos homicidios se han producido a lo largo de la historia por amor a la patria, por ejemplo, ¿no? O por amor a una idea, o por amor a una tierra, ¿no? Probablemente esos tres amores concentran el 90% y muchos de los homicidios que ha cometido la especie humana. En un momento del libro lo dices también con estas palabras: ¿qué somos capaces de hacer para defender a las personas a las que queremos? Ese es el rasero por el que medimos el sentido de nuestra propia vida. Bueno, tiene que ver en este caso con las acciones criminales que hay en la novela, pero también tiene que ver con el conjunto de la existencia, ¿no? ¿Cómo ves tú el amor en esta dimensión un tanto más oscura y un tanto más estremecedora? Mais parce que je crois que l'amour, es que yo creo que el amor est... ce que l'amour peut nous faire faire, ce que le sentiment amoureux hacer, de la personne qu'on aime, es decir, ese sentimiento amoroso hacia ou le sentiment filial d'un ami très proche, ou quelque chose comme ça, de sont hijos, des sentiments de, très forts qui, je crois, peuvent être immédiatement compris que immédiatamente pueden ser entendidos por todos los lectores. Ya estemos en España, estemos en España, en Suiza, en Japón, da igual dónde. On a cette universalité, tenemos esa universalidad.
de los sentimientos. Y como lector, como escritor, no me interesa especialmente el crimen cometido por malhechores porque querían robar o por psicópatas que tienen patologías. Leur fait commettre des actes gratuits contre quelqu'un qu'ils ont empuja a hacer actos gratuitos contra personas que han encontrado por azar. Personalmente moi, no me interesa. Lo que me interesa es preguntarme qué puede ocurrir o pasar por la cabeza de mi vecino o de mi hermano o de mi amigo o de mi propia cabeza. ¿Qué puede pasar para que de pronto me sienta tan mal, tenga tal dificultad para vivir en mi piel que pueda llegar a cometer un acto de asesinato, la violencia última? Y creo que la respuesta es el amor, porque todos hemos vivido con una ruptura o una inquietud. Todos hemos sentido esa capacidad para cometer lo irreparable. Y la prueba de ello es que cuando queremos mucho a una persona o cuando se tienen hijos, se está dispuesto a morir por los hijos. Es una frase que oímos a menudo. Estamos dispuestos a todo. Y cuando se está dispuesto a morir por alguien, para salvar a ese alguien, también estamos preparados para matar por esas personas. Y creo que esa gama de sentimientos es muy interesante para debatir con los lectores, debatirla juntos, porque puede alcanzar a cualquiera, concierne a todo el mundo. Y por eso tenía ganas de abordar este tema, el amor, las consecuencias del amor, en lo que puede provocar en nosotros con esta novela. Has utilizado una expresión, las consecuencias del amor, que también es el título de una película de Paolo Sorrentino. Para quien no la haya visto, es una estupenda película que también habla de las consecuencias del amor. Y no decimos más, para que también vean la película quienes quieran, ¿no? Bueno, yo creo que casi me he acercado al límite de lo que puedo hablar de tu novela sin destripársela a nadie, que es lo que no quiero hacer, ¿no? Pero en este libro también hay otra dimensión. Y antes de continuar, sí quisiera invitar a quienes nos escuchan, que si bien aquí o bien a través de la red, si alguien tiene alguna pregunta que le quiera trasladar a Joël, al final dejaré un pequeño espacio para podérsela trasladar. Pero como te decía, quería hablar de otra dimensión que tiene tu libro, que ocupa pocas páginas, pero son páginas muy trascendentes y se percibe al leer cada una de ellas, ¿no? Que es el recuerdo que haces a tu editor, el recuerdo que haces a Bernard de Fallois y también no solo el recuerdo de la persona, no solo detalles, ¿no? Que además, bueno, salvo que me digas otra cosa, entiendo que son todos reales, que no hay ninguno inventado, ¿no? Pero quizá lo que me parece más significativo para los lectores, ¿no? Y que puede interesar más, es cómo describes esa relación entre el autor y el editor de verdad. El editor de verdad es el que hace que sucedan aquellos libros que parece que no pueden suceder. Ese es el editor de verdad, ¿no? Un buen ejemplo del editor de verdad podría ser, por ejemplo, yo lo menciono siempre, Bennett Cerf, el editor norteamericano de James Joyce, que se las arregló para publicar el Ulises. Bennett Cerf era además el fundador de Random House, se las arregló para publicar el Ulises, aunque el Ulises estaba prohibido en Estados Unidos. Y para poderlo publicar tuvo que ganar una batalla legal. Buscó un abogado, no le podía pagar, encontró la manera de convencerle, el abogado ganó el pleito y el Ulises se publicó en Estados Unidos, ¿no? Bueno, tal y como tú describes a Bernard de Fallois, tiene mucho que ver con ese escritor que hace suceder los libros y que al final, a través de ellos, también hace suceder al autor, ¿no? Escribes la primera experiencia a través de un libro que no va tan bien como él pensaba y la segunda experiencia a través del primer libro que conocimos aquí, tuyo, la verdad, sobre el caso Harry Quebert, que es un gran éxito inmediato en Francia, recibe premios de la Academia Francesa, el Goncourt de los estudiantes, aquí también ha recibido premios y también mencionas un hecho real, que es que salió a la vez con un libro de J.K. Rowling. Simultáneamente, ¿no? Y mientras que nadie podía leer el libro de J.K. Rowling porque estaba embargado, tu editor fue enviando tu libro a todos los libreros, llamándoles a todos para cerciorarse de que lo habían leído, ¿no? Bueno, hay un momento en el que el personaje del escritor, y entiendo que esto sí puede representar bastante a Joël Dicker, dice lo siguiente: la edición es como el amor.
no se puede amar de verdad más que una vez. Después de Bernard, no habrá nadie más. Después del éxito de mi segunda novela, todo el mundo pensaba que me iría de la editorial de Fallois para unirme a una editorial más prestigiosa. Pero quienes hacían la pregunta no habían entendido que el nombre más importante de la edición francesa era Bernard. ¿Qué ha significado para ti, no sé, en unas pocas palabras, este editor y qué has aprendido tú a su lado del papel del editor en la vida de los libros y de los autores? Juste la question. Oui, est-ce que vous pourriez nous dire succinctement ce que Bernard a représenté dans votre vie et dans votre parcours d'écrivain? Quelles seraient ses caractéristiques qui le font différent du reste des éditeurs et le transformant en un vrai éditeur dont on parlait au début? Vous savez, avant tout, je dois Antes préciser nada, tengo que, precisar que chaque écrivain que cada escritor a une relation avec tiene son una éditeur, con qui est une editor, relation qui est la sienne. Que es propia. Et donc, moi, je peux témoigner Entonces, de ma relation avec de mi relación mais con qui Bernard, n'est pas, pero qui n'est qu'une des très no différentes relations qu'on peut avoir avec de las diferentes relaciones que se pueden tener parce con que, editor, en général, con este editor, porque quand un romancier a du succès, un escritor tiene éxito, está muy contento y se entiende bien con un editor. Y cuando el escritor no tiene éxito, pues entonces ya no se entiende tan bien con el editor porque piensa que es el editor el que no trabaja suficientemente bien. Y siempre hay tensiones. Con Bernard era muy particular porque Bernard, cuando me lo encontré, ya había terminado su carrera. Cuando me encontré a Bernard, ya tenía 85 años y por lo tanto ya había desarrollado toda su carrera en el mundo de la editorial francesa, tenía un nombre, había hecho todo lo que tenía que hacer para sí mismo, para su vida, para su ambición, y por lo tanto fue una relación muy particular y bastante única, porque editaba a los autores que quería, así, porque sí, por amor al arte, no porque hubiese una ambición o algo en juego especialmente, más allá de su propio placer. Y creo que ese placer, esa palabra, es la que estuvo en el núcleo de nuestra relación entre los dos y probablemente es lo que hizo nuestra aventura editorial, como lo hizo algo de ello, algo particular de ello, porque Bernard siempre puso delante, siempre le dio prioridad a gozar con lo que hacía. Y eso me pareció muy importante porque me lo transmitió, el placer de escribir, el placer de terminar un proyecto. Cuando el proyecto va a convertirse realmente en novela. Sí, el éxito está muy bien, pero no depende del escritor ni del editor. Depende de los lectores, de los periodistas, de la coyuntura. Se puede tener una novela extraordinaria publicada y llega el coronavirus y nadie lo lee porque las tiendas están cerradas. Así que nadie puede controlar ese éxito. Sin embargo, el placer. Eso es algo que nos pertenece, depende de nosotros. Es algo que se siente. Y que puede guiarnos. Cuando no gozamos con lo que hacemos, nos tenemos que parar y preguntar ¿por qué estoy escribiendo esta novela? ¿Tiene un sentido? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué llevo la vida que llevo? Si finalmente no disfruto con ella. Y ese valor tan particular fue el valor en torno al cual se construyó mi relación con Bernard. Y por eso fue algo único, porque que el libro tenga éxito o no, no nos planteábamos tanto esa pregunta y volvíamos a lo que estaba antes, y es si gozábamos con ese proyecto. Y Bernard me decía a menudo, no puedo prometerte el éxito, no puedo prometerte que vas a vender muchos libros o que vas a encontrar lectores internacionales, pero te puedo prometer que nos vamos a divertir y eso no tiene precio. Y tenía razón. Algo muy parecido, mientras te escuchaba me lo recordabas, decía el editor que mencionaba antes, ¿no? Bennett Cerf, que publicó autores de los que vendió muchísimos miles de ejemplares y autores de los que solo vendió unos cientos, pero que le proporcionaron el mismo placer y la misma satisfacción como editor. Un viaje que hiciste de su mano es el de la
adaptación audiovisual de La verdad sobre el caso Harry Quebert. El libro cuenta algún momento muy, muy sabroso, ¿no? de ese viaje, ¿no? Como esa cena en la que un productor os invita a, un restaurante carísimo y después de gastarse cientos de, no sé si de euros o de francos suizos o miles, no le deja propina a la camarera, ¿no? Y entonces solo por eso Bernard de Fallois decide que no es a quien hay que venderle los derechos, porque un productor de cine que es un rácano no puede ser un buen productor de cine, ¿no? Finalmente, como cuentas en el libro, no se cedieron los derechos para un largometraje cinematográfico, sino para una serie de televisión, que por cierto se puede ver en España, creo que en más de una de las plataformas de televisión que en este momento están accesibles en España. ¿Cuál ha sido tu experiencia con esa traslación a imágenes de tu historia? Más allá de preguntarte si has quedado satisfecho o insatisfecho, ¿no? Que es la pregunta más o menos tópica, sino, es decir, ¿qué sensación has tenido al ver viajar tu historia de palabras a imágenes? Y en ese formato, la serie de televisión, que es un formato muy contemporáneo, pero que a lo mejor hace 15 años un novelista no se plantearía. Oui, Joël, ma question c'est... J'ai compris, merci. Ah, ok, parfait. Alors, pour terminer sur la fin de votre phrase, c'est vrai que le format de la série télé... Retomar lo que dices, es cierto que el formato de la serie televisiva es el más adaptado a la novela, a adaptar una novela. ¿Por qué? Porque la adaptación de una novela en una película de dos horas, creo que se queda corta. En general, las novelas son demasiado ricas, la acción es demasiado densa, para poderla condensar en dos horas de película. Y a menudo las películas sacadas de novelas me parece que faltan de ritmo y me han decepcionado. Y la fuerza de la novela es justamente eso, ese ritmo que se desarrolla y que se prolonga. Así que realmente yo quería que la adaptación fuese así, en una serie televisiva, para tener el espacio para contar toda la historia. Pero era lo único que realmente era importante para mí. Porque más allá de eso, tenía una forma de confianza en mí mismo sobre mi capacidad para aceptar una adaptación. ¿Por qué? Porque mucha gente me decía, una adaptación, cuidado, no va a ser como el libro. Y siempre les decía, ya lo sé, el libro es el libro. La serie es la serie. No se puede esperar tener los mismos resultados, las mismas impresiones, sentimientos al leer un libro y al ver una serie. Es decir, que estaba muy tranquilo de lo que iba a ocurrir. Lo que iba a ocurrir es que iba a tener la suerte de entrar en la cabeza de uno de mis lectores, que será el director de la serie, y que me dirá, esto es lo que yo he visto. Lo que era importante para mí era que la serie se desarrollase en Estados Unidos para que, digamos, la localización fuese la adecuada, la de mi infancia y todos los años que pasé en las playas de Maine siendo niño, donde se desarrolla esta historia. Pero más allá de eso, le dije al director Jean-Jacques Hano, haz como quieras, adáptalo según tu visión. Me quedaba tranquilo porque sabía que no me iba a encontrar el libro en forma de serie, me iba a encontrar con algo diferente, que era una serie. Una serie de televisión. Y a menudo cuando los lectores me dicen, no lo adaptes porque no es lo mismo, les digo, ya sé que no es lo mismo. La serie es carne, el libro es pescado, y cuando uno va al restaurante no se puede decir, pues me gustaría comer una carne que sepa pescado. No, o uno u otro. Y hay que ser conscientes de eso. Sí, la verdad es que, bueno, yo creo que muchas veces intentamos buscar esas correspondencias, ¿no? Cuando quizá lo que deberíamos buscar es lo contrario, ¿no? Yo, en mi experiencia, en los libros míos que han adaptado, lo que a mí me interesa es precisamente eso que tú decías, ¿no? Lo que ha visto ese lector, lo que ha visto ese lector que a lo mejor no he puesto yo, lo que ve ese lector que es, en primer lugar, el realizador, efectivamente, pero también cada uno de los actores que ven cada uno de los personajes, ¿no? O, por ejemplo, en una adaptación teatral,
quien hace la dramaturgia, ¿no? Y bueno, pues a veces sale mejor, a veces sale peor, pero yo creo que la obra literaria siempre crece al pasar a otro relato y a otro formato dirigido o impulsado por uno de los lectores de la novela. Hay otra referencia que haces a tu editor, que me parece que es una descripción interesante de lo que es una novela o, en general, de lo que es una obra de ficción, ¿no? Lo dice a propósito de la novela, pero me gustaría también leerlo para quienes nos escuchan y para comentarlo contigo, ¿no? Dice en un momento el escritor de esta novela: según Bernard, una gran novela es un cuadro, un mundo que se le brinda al lector, que va a dejar que lo enganche esa gigantesca ilusión compuesta de pinceladas. En el cuadro se ve lluvia, te sientes mojado. Un paisaje gélido y nevado, resulta que estás tiritando. Y decía, ¿sabe qué es un gran escritor? Pues es un pintor, precisamente. En el Museo de los Grandes Escritores, cuya llave tienen todos los libreros, miles de lienzos nos esperan. Si entramos una vez, nos convertiremos en clientes habituales. ¿Un escritor es un pintor? Oui, oui, je le crois sí, vraiment. Lo creo. Realmente. Et je vais vous donner un exemple. Je vais vous parler d'un peintre que vous connaissez sûrement, qui s'appelle Edward Hopper. Conoceréis al pintor Edward Hopper. Un peintre qui m'a beaucoup inspiré. Es un artista que me ha inspirado mucho. Était sur la couverture de la version espagnole. En la portada de la versión española de La Verdad sobre el caso Harry Quebert. C'est un peintre qui est très intéressant. Pourquoi? Muy interesante. ¿Por qué? Quand vous regardez un tableau, porque cuando vemos uno de sus cuadros, vous ne voyez ou ce que vous ressentez, ce que vous voyez, sentimos, lo que vemos, justement ce qui n'apparaît pas sur le tableau. Lo que no está mostrado, lo que no aparece. Cualquier cuadro de Hopper que veamos y que le mostremos a alguien, qu'est-ce que tu vois là? ¿Qué es lo que ves aquí? Il va vous dire tout ce qu'on voit pas. Va a decir todo lo que no se ve. Il va vous donner des sentiments. Va a hablar de impresiones. No dirá, veo una casa, veo un árbol. Je ressens qu'il s'est passé quelque chose. Siento que ha ocurrido algo, que alguien ha desaparecido. Que vient de se produire un événement grave. Que acaba de producirse un ambiance, acontecimiento grave. Va a hablar del ambiente. Et je trouve que la peinture souvent. Y creo que la pintura a menudo cuenta eso. Évidemment, ce que vous voyez sur le tableau. Evidentemente está lo que se ve en el cuadro. Le décor. El decorado del lienzo, una casa, personajes. Il fait nuit ou il fait jour. Es de noche, es de día. Peu importe. Da igual. Et ensuite, ça appelle quelque chose. Lo importante es que vous eso luego peut-être un paysage nos interpela. Et vous vous dites tal pas, vez vemos un paisaje neige, nevado y dites, no, ah, no te dices, veo nieve, no. Sientes frío. Hay una reacción. Y en ese sentido, los pintores para mí son como escritores porque cuentan algo. Te contaré una cosa graciosa. En España, de cara a las autoridades fiscales, no existe un epígrafe en el que nos podamos inscribir los escritores. El legislador fiscal español no ha considerado necesario incluirlo. Se ve que piensa que los escritores nunca ganan dinero y, por tanto, no van a tener que pagar impuestos. Y los escritores nos tenemos que inscribir bajo el epígrafe de pintores y ceramistas. Así que mira por dónde he entendido el criterio de la Hacienda española. Bueno, tenemos algunas preguntas y algo de tiempo todavía. Si te parece, vamos a dar paso a las preguntas del público. Nos las van a leer y te las traducimos, si hace falta. José Manuel Martos pregunta, me gustaría saber dónde te documentaste para escribir La verdad sobre el caso Harry Quebert y El libro de los Baltimore, ambos ambientados en Estados Unidos. Oui, comment vous avez fait pour la documentation, comment vous êtes documenté pour écrire la vérité sur l'affaire Harry Quebert et le livre des Baltimore aux États-Unis? Je me documente pas beaucoup, le moins possible. No me documento mucho, me documento lo menos posible porque creo que la documentación es la realidad y la realidad es el enemigo de la ficción. ¿La ficción qué es? Vous racontez ce que vous voulez. Significa contar lo que queramos, inventar una historia. Et dès que vous allez vous documenter, y en cuanto uno se documenta, entonces hay que empezar a romper un poco esa ficción porque hay que verificar que lo que has inventado es cierto, de verdad. Pero si lo hemos inventado,
Es que Alors, no es cierto. Je me documente por lo pour tanto, la cohérence. Me documento para par la coherencia. Kéber, por ejemplo, para Harry je Kéber, me suis documenté sur les trajets, me documenté en los trayectos, saber cuánto se tardaba de una ciudad a otra, para saber que fuese coherente, eso sí. En el libro de los Baltimore me documenté un poco sobre de football, los periodos universitarios de fútbol. Para juste, ver que correspondía bien, pero realmente fue de una forma muy limitada, porque para el resto quiero ser libre de inventar la historia como quiera. Dice Pedro Delgado, siendo tan joven, eres un consumado estilista. ¿Qué aspectos de la técnica narrativa te interesan más y en cuáles quieres progresar? Oui, malgré... oui, ça va. Même si vous êtes très jeune, je vois que, en lisant vos livres, que vous êtes un styliste expert. Quelles sont les parties qui vous intéressent le plus, surtout à développer de la technique ou comment vous abordez ceci, le style narratif? Alors, ce qui me plaît beaucoup et lo que ce que j'essaie mucho, de faire, lo que intento hacer, voilà, je sais que j'ai encore beaucoup de travail, sé que todavía tengo mucho trabajo que hacer, que aprender, ce que j'essaie de faire, c'est pero la lo que intento place hacer es a mes lecteurs. Dejarle espacio c'est-à-dire a mis lectores. Je ne raconte pas tout. Es decir, no cuento je todo. Ne décris pas complètement no les describo personnages. A los personajes. Je ne décris pas complètement les lieux. No describo je los donne lugares. Les éléments qui... Je donne les éléments doy des los lieux, elementos de los lugares o de los personajes que tienen importancia para la historia. Pero todo lo que no es útil, no lo describo para que el lector tome sus decisiones. Si el lector quiere imaginar un personaje con gafas o con el pelo largo o una casa de piedra o de madera, dejo que él tome esa decisión. ¿Por qué? Porque es su historia. Es la fuerza de la literatura. Cada libro es diferente porque cada cual imagina los diferentes elementos del libro según sus recuerdos, según sus deseos. Y por eso la literatura es tan particular, porque vosotros los lectores construís una historia respecto de vuestra vivencia. Y eso hace algo muy personal, muy fuerte, que no se puede tener con una serie, por ejemplo, en la televisión. ¿Alguna pregunta más? Vale, tenemos una más. Bueno, Marco Modei dice, ¿tienes planes de una novela en Italia, puesto que tu abuela es de Trieste? Oui, est-ce que vous avez pensé a faire un roman en Italie, puisque votre grand-mère est de Trieste? Oui, alors, je... L'Italie est un pays que j'aime beaucoup. Sí, Italia es un país que me gusta mucho. J'ai des liens effectivement très forts parce que ma grand-mère est née et a grandi à Trieste. Con Italia je porque connais pas abuela, Trieste encore. Nació y creció en Trieste. La fiction et la documentation, on parlait de ça avant. No conozco la suficiente elle, Trieste y la ficción es posible para mí conozco un poco el lugar, conozco muy bien Estados Unidos porque pasé todas mis vacaciones durante 20 años allí, dos meses al año, íbamos a la misma ciudad, hacíamos los mismos trayectos, así que conozco bien el lugar, conozco lo suficiente para narrar sin documentarme. Esa ficción es posible porque domino los elementos. Trieste es una ciudad que conozco mal, así que tendría que documentarme ahí, sí. Y si me documento demasiado, entonces ya no tengo la libertad de la ficción. Así que me gustaría poder hacerlo, pero tendría que empezar viviendo allí un tiempo, en Trieste, en Italia, para impregnarme y en un momento dado poder hablar del lugar y del país sin la documentación, solo sobre la base de mi experiencia. Espero que la vida sea larga todavía y que pueda hacer eso algún día. Bueno, pues hoy es tan fácil como que te pases allí un par de años y además Trieste es una ciudad llena de vocaciones literarias, ¿no? Claudio Magris, Joyce, Kafka, todos ellos pasaron por Trieste en algún momento, ¿no? Bueno, nos quedamos sin tiempo, lamentablemente, como nos suele pasar en el festival al cabo de un tiempo. Estoy seguro de que seguirían quienes nos están escuchando aquí a través de la red bastante más tiempo con esta conversación, pero la tenemos que despedir para seguir con el programa y también para no abusar de la generosidad de Joël Dicker,
quería finalmente, para cerrar esta conversación, agradecerte de nuevo que nos hayas acompañado, que hayas hecho ese hueco para estar en esta edición un tanto particular de nuestro festival, como particulares son las vidas de todos en este momento. Para que te hagas una idea, salimos de un estado de alarma ayer y entramos ahora en otro estado de alarma diferente. Bueno, esto es lo que nos ha tocado vivir. Por fortuna tenemos la literatura y tenemos la imaginación de los autores para construirnos enmiendas atractivas a la realidad. Muchísimas gracias, Joël, y aquí tienes tu casa cuando quieras. Muchísimas gracias, Lorenzo. Merci beaucoup. Merci à Ismaël qui a été ma voix en espagnol ce soir avec vous. Et soyez prudents, protégez-vous, et j'espère revenir en Espagne vous voir en vrai la prochaine fois. Eso a bientôt et todos. Merci beaucoup. Eso esperamos. Muchas gracias.